Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá. Hoy tengo una mirada retro a un juego interesante de carreras de 64 que se llama Extreme G, hecho por Acclaim y Probe Entertainment. Aquí está viendo un poquito del demo. Ok, ¿qué es Extreme G? Bueno, según la historia de este juego, en el futuro, humanidad básicamente ha hecho que el planeta Tierra sea... que no se pueda vivir en él, ¿ok? O sea, por contaminación y... porque y porquerías, lo cual honestamente no creo que sea de que muy lejos de la realidad, pero bueno, entonces la gente obviamente vive en el espacio y han decidido usar la Tierra como una serie de carreras, como una gigantesca carrera con motocicletas piloteadas remotamente desde estaciones orbitantes y naves espaciales y todo ese tipo de cosas. Entonces básicamente es un arcade racer similar a lo que es Mario Kart, en el sentido que tiene combate, pero son puras motocicletas futurísticos. Yo lo que creo que querían hacer con este juego era más o menos sacar como una competencia a los juegos de combate futurístico estilo Wipeout, que estaba para PlayStation, y también sacaron Wipeout ¿cómo se llama? Sí, para Nintendo 64, o haciendo la competencia también como al F-Zero. Porque durante la época de Super Nintendo, PlayStation y 64 hubieron muchos, pero muchos juegos de carreras de combate futurísticos, ¿ok? Entonces este es uno de esos y vamos a hablar sobre Extreme G. Bien, entonces, este juego requiere, primero que todo, para que estén bien anuentes, es que requiere de un memory pack para 64, o sea, la tarjeta de memoria, la que se pone detrás del control. Porque no graba. La única manera de grabar es usando la tarjeta de memoria o usando unos passwords que el juego te da. Y no son de que sumamente largos, pero estresa tener que escribir toda esa cosa. Pero la ventaja es que si tú sabes los passwords de donde está todo desbloqueado, entonces ya listo, estás hecho y derecho. Pues simplemente desbloqueas todo ya. Yo creo que nunca tuve un archivo de este porque simplemente lo jugaba era por jugar de vez en cuando. Así que vamos a darle... Sí, es exacto, no tengo absolutamente nada guardado en la memoria. Entonces tienes... son cuatro copas normales. Y cada copa tiene tres niveles de dificultad. Lo cual no me acuerdo es que si tienes que pasar todas las copas para unlockear todo. Los carros... Digo, las motocicletas especiales. O si tienes que pasarlo todo en Extreme. Tendría que buscar eso, pero honestamente me aparece. Bien. Vamos a coger Novice aquí. Y entonces ya nos da el link a... los vehículos, en este caso son puras motos. Bien, las motos en sí son bastante futurísticas y me gusta eso. Todas se ven bastante diferentes y únicas, así que no vas a tener ningún problema de distinguir cuál es cuál. El único problema es que los stats de las mismas motos en sí no me gustan mucho. Hay algunas motos que tienen mucha velocidad, poca aceleración y buen handling, pero no tiene nada de shields. Entonces hay otras que tienen mucho speed, poquita aceleración, nada de... O sea, están como que todas disparejas. No hay una que me guste en general. Pero por lo general casi siempre cojo esta porque es la que más se ve cool. O sea, es que tiene una boca ahí en el frente y se ve bastante genial con el estilo de color también. Entonces tiene buena aceleración, buen speed, pero los turns son disque horribles. Pero tiene buen shield. Entonces cada moto, y ya van a verlo apenas empieza la carrera, cada moto tiene dos tipos de armas. Las que consigues en la pista normal, que se considera como main weapons. Y el arma secundaria o primaria de cada motocicleta. En este caso mi arma normal es un láser que estoy tirando hacia adelante. Entonces a mano izquierda, debajo del símbolo del escudo, está un símbolo de puntero de color verde. Ese maneja es el nivel de arma que tengo. ¿Ok? Entonces el único problema es que los láser por alguna razón se acaban y que es súper rápido. Y no pegan como mucho. Entonces también hay un par de metralletas de pulso. Y no me acuerdo qué otro tipo de cosas hay. Bien, entonces el arma que están viendo es la arma que tú coges en el stage normal, estilo Mario Kart. Que son disque son lásers, cohetes, ¿cómo se llama? Este tipo de cosa que evita que la gente te pase. Entonces lo tripioso es que cada vez que tú coges un arma, entonces viene flotando desde arriba, como si fuera mandado como por enlace orbital, pues. Y entonces se te pega el carro y tú la puedes llevar. Entonces, por ejemplo, estos son creo que morteros. Sí, exacto, morteros.
Y hay otra arma que me acaba de pegar que se llama el Shockwave. No sé específicamente dónde está, pero esa arma, aparte de que pega duro, deja los controles invertidos como por un rato. Entonces también hay power-ups de cohetes, power-ups de escudo para recargar el escudo y power-ups de arma para recargar tu arma principal, en este caso el láser. Bien, entonces las gráficas del juego desafortunadamente son súper borrosas. Primero, tiene dos fallas grandes. La velocidad es bastante generosa en el juego, se siente que el juego es súper rápido. Pero eso también es un poquito detrimente porque es muy rápido, pero los cuadros por segundo en el juego son sumamente bajos, es como entre 20 a 30. Entonces vas muy rápido, pero entonces no puedes ver la pista adelante porque todo se pone o súper lento o simplemente no puedes hacer que mucho, ¿ok? O sea, no tienes tiempo para reaccionar, lo cual se queda hostil. Entonces lo otro es que también tiene el infamoso... ¿cómo se llama? La niebla del 64. Si han jugado bastante 64, saben qué nivel estoy hablando. Muchos de los creadores de juegos de 64 lo que hacían era para enmascarar el pobre distancia de dibujo del juego. Entonces usaban niebla para enmascarar que las cosas no se salieran de la nada, pues. Entonces, es un buen intento, pero definitivamente él hace que el juego se vea súper borroso, ¿ok? Entonces, aparte de la misma borrosidad del 64 cuando lo tratas de poner en resoluciones más altas. Bien, entonces, en materia de gameplay, el juego se siente bastante entretenido. No es de que es súper aburrido porque la computadora, aún así en fácil, te alcanza siempre. Así que siempre tienes que estar conduciendo lo mejor posible para que no te gane. En las dificultades más altas tienes que conducir perfecto. O sea, por ejemplo, estaba justamente al lado y el man me acaba de pasar. Bueno, algo interesante que quería mencionarles es los controles. Este juego desafortunadamente no le puedes cambiar la configuración de los controles. Así que si no te la sabes, ya estás viendo y dije, man, ¿qué hago ahora? Bien, entonces básicamente para acelerar tienes que apretar el botón Z. El láser, en mi caso de esta motocicleta, se dispara con el botón A. Frenar si es botón B, eso está bien. Entonces, para usar las armas que consiguen en el stage, las armas más fuertes, entonces es el botón C derecho. Entonces C arriba cambia es la cámara del juego, si la quieres más lejos, más cerca o primera persona. Primera persona no la recomiendo mucho porque entonces el juego está virando y haciendo este tipo de cosas y es completamente desorientante, ¿ok? No lo recomiendo para nada. Bien, conducir con Z es algo bastante raro una vez que te acostumbras a que los arcades, los racers normales en 64 casi todos funcionan con el botón A. Entonces eso le da como puntos negativos al juego, porque ya el juego es algo entretenido si le tienes un poquito de paciencia. Desafortunadamente, como había mencionado anterior, la niebla hace que todo aparezca como que que todo aparezca más cerca. Entonces, como vas muy rápido, no tienes mucho tiempo para reaccionar, ¿ok? Especialmente en las pistas que tienen muchas curvas cerradas o muchas curvas estilo S, pues. Algo que no he mencionado también es que cada carrera a ti te dan 3 turbos. Te voy a accionarlo ya mismito con el botón C. Este turbo hace que vayas súper rápido. Y por lo general hace que puedas llegar a llegar a los primeros puestos si sabes cómo conducir bien. Pero como estos turbos no se recargan, entonces básicamente hay que saber cuándo usarlos. Específicamente, más que todo, son en rectas de la pista o similar. Entonces, a veces el juego es un poco tramposo porque cuando vas muy rápido te pegas a los bordes de la pista. Eso hace que obviamente pierdas mucha velocidad y básicamente todo el mundo te alcanza y esa vaina se queda. De este juego sacaron una secuela que se llama Extreme G2 y para GameCube está Extreme G3 y Extreme G se llama XGRA, que dije Extreme G Racing Association. Creo que t-
tengo esos juegos en stock, pero en una cajeta, no me acuerdo dónde está en específico. Voy a tener que sacarlos para entonces darles un review a ese. Estoy en la búsqueda de Extreme G2, que es un poquito más difícil de encontrar que el primero, porque creo que ese no se imprimió en tantas cantidades. Así que no sé cómo voy a conseguirlo. Pero bueno, algo interesante es que este juego es pseudo económico. Está en los frecuentes a infrecuentes, ¿ok? Creo que está entre 10 a 15 dólares normal, porque la gente no lo busca. El que busca, todo el mundo siempre es Extreme G2, que se supone que es mucho mejor. Pero honestamente no les podría decir porque no lo tengo. Así que creo que eso básicamente concluye toda la mirada retro. Soy su presentador Wireless Peus para Retro Gaming Panamá. Denle like, comenten lo que quieran en el video. Yo siempre reviso los comentarios, siempre los respondo y todo lo demás. A que, tú sabes, no se pida a los fans. Compartan el video y suscríbanse. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo episodio.